Vamos ahora a la primera lección de nuestro matutino. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 42 al 46 y tome nota porque de allí pasaremos al libro de Marcos y estaremos leyendo en el capítulo 13 desde el versículo 21, estaremos estudiando hoy hasta el versículo 23 también. Repito entonces Mateo capítulo 25 del 42 al 46 y luego Marcos capítulo 13, desde el versículo 1 al 23. Pastor Cáceres, con la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Tuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pasamos al libro de Marcos capítulo 13 versículo 1 en adelante. Dice, saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos, maestro, mira, qué piedra y qué edificios. Jesús le respondió, le dijo, ves esto, grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole, comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Principio de dolores son esto. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Pedimos que traigas el buen discernimiento de la misma. Utiliza, Señor, a tu siervo y cada uno de los pastores que estamos en este lugar con una palabra revelada. En el nombre de Jesús, que el cielito, que el cielote, que todos seamos edificados en esta mañana, lo creemos por tu palabra. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor, porque no nos ha dejado nada escondido. Todo nos lo ha dado a conocer. Las cosas que están por venir, tanto Mateo como Marcos como Lucas, nos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo, terminando con Juan. Cada uno, amados hermanos, muestra un aspecto, no es una repetición del estudio. Es que unos ven la venida del Señor de una manera y revela ciertos aspectos y el otro revela otra parte. Es como un mosaico que se va ensamblando. Por eso cuando usted lee las profecías en Mateo 24 y 25 y pasa a Marcos capítulo 13 o pasa a Lucas capítulo 21 o pasa la revelación que recibió Juan en Apocalipsis, se da cuenta que todo concuerda. Pero cada uno presenta un aspecto como el Señor le plació revelarle. Estamos hablando acerca del juicio de las naciones, que el Señor pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Ayer hablamos acerca de los benditos que estaremos a la derecha del Señor. Ah, pero ¿qué pasa con los de la izquierda? Mateo capítulo 25 versículo 41, aquí está la respuesta.
Dígalo conmigo, cielito. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Cómo le va a decir el Señor a esos millones de millones de millones de millones de millones que estarán a su lado izquierdo? ¿Cómo les va a decir el Señor en el versículo 41? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, apartaos de mí, malditos. Fíjense, hay benditos a la derecha y malditos a la izquierda. Usted debe escoger la mejor parte. Bendito, junto con nosotros los creyentes, al lado derecho del Señor. A estos de la derecha, venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al lago de fuego eterno preparado. No fue preparado para ellos el lago de fuego eterno. Aquí dice que fue preparado. ¿Para quién fue preparado, Maher? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Pero si una persona, en lugar de amar a Jesucristo y servir a Jesucristo, está amando al diablo y haciendo pacto con el diablo para que le dé mucha riqueza, yo quiero decirle que el diablo le da riqueza, pero al final le pasa la factura y usted va a aparecer al lado izquierdo del Señor Jesucristo, el juez de todas las naciones. No deseo, mire, ni para la peor persona, no le deseo el lado izquierdo porque será fatal. Oiga, apartaos de mí, maldito, al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles del diablo, hermano Cáceres? Los demonios. Los demonios, ahí están los ángeles del diablo, porque el diablo es un gran imitador. Así como mi Padre Celestial tiene muchos ángeles que le sirven a él y nos sirven a nosotros los creyentes, también los ángeles de Dios están al servicio de nosotros los creyentes. Pero así como Dios tiene ángeles, el diablo es un gran imitador, que el Señor lo reprenda. Amén. El diablo también tiene sus ángeles, pero son unos ángeles feos. Son los demonios los que causan tanto daño en toda la tierra. El suicidio, el aborto, los vicios, las drogas, el robo, el crimen, la mentira, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la arrogancia. Todas esas cosas son manifestaciones demoníacas. Una vez me preguntó un estudiante y me dijo, hermano Puerta, el Señor Dios Todopoderoso, ¿es verdad que tiene todo el poder? Sí, sí, Él tiene todo el poder. Le dije, no le quepa la menor duda, Él tiene todo el poder. Me dijo, ajá, ¿y por qué no ha matado al diablo? Bueno, no ha matado al diablo porque no ha llegado el momento, pero ya está sentenciado que Él será lanzado al lago de fuego eterno para siempre. Aquí está el lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. ¿Pero por qué van a ser lanzados? Pobrecito, esa multitud tan grande, millones y millones y millones de terrícolas. Gente que nacieron en la tierra y vivieron en la tierra y murieron en la tierra, resucitarán para confusión y castigo eterno. Ay, hermano Puerta, pero yo no creo que Dios sea tan malo. ¿Cómo es posible que Él va a hacer a los seres humanos y después lo va a mandar para el lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios? Ay, hermano Puerta, eso yo no lo puedo creer. ¿Cuál es la razón, hermano Puerta? Versículo 42, diga conmigo, porque tuve hambre, porque tuve hambre, y no me diste de comer, y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, y no me diste de beber.
Fui forastero. Fui forastero. Y no me recogiste. Estuve desnudo. Y no me cubriste. Enfermo. Y en la cárcel. Y no me visitaste. Oiga. No es que usted vio al Señor desnudo por allí en calzoncillo y volando por el aire. No es así. Pero cuando usted ve al indigente, cuando usted ve al pobrecito, cuando usted ve al mendigo, cuando usted ve al niño de la calle, cuando usted ve al pobre que no tiene que comer y le pide un bocado y usted le tira la puerta en la cara, usted está despreciando al Salvador del mundo, porque dentro de cada ser humano está la imagen del Señor, ese soplo viviente que Dios puso en nuestro padre Adán, está en todos los seres humanos, y eso es lo que nos da conciencia, que nos relaciona con Dios. El burro le da una patada al dueño y no sabe que está haciendo mal, porque el burro no tiene conciencia, no tiene espíritu, pero nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos lo que no tiene un pollito, lo que no tiene un pajarito, lo que no tiene un conejo, lo que no tiene el cachicamo, lo que no tiene el burro, lo que no tiene la gallina. Nosotros, además de cuerpo y alma, tenemos también el espíritu viviente que recibimos del Señor. Cuando usted desprecia al prójimo, usted está despreciando al que está dentro de él. Ese espíritu viviente que es imagen del que lo creó. Es por eso que Jesucristo dice: ustedes al lago de fuego eterno, los que están a la izquierda mía, porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, yo tuve sed y ustedes no me dieron de beber, yo fui forastero, ustedes no me alojaron en su casa, estuve desnudo, ustedes no me cubrieron, yo estuve enfermo y en la cárcel, nunca vinieron a visitarme a mí. Aquí viene el derecho a regateo, aquí viene el pataleo. Oiga esto, versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cómo le van a decir los de la izquierda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo le van a decir? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: ¿cómo le va a decir mi Señor? De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ok, yo me quedo con la primera parte hasta el versículo 44, solamente para que tengas un enfoque de hacia dónde va el juicio de las naciones. Volvemos al 44, dígalo conmigo en el nombre del Señor. Entonces también los de la izquierda, esos son ellos, le responderán diciendo: ¿cómo le van a decir? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Hermano, va a ser como un shock cuando el Señor le diga a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos se van a quedar como en el aire. Señor, ¿pero por qué? Aquellos de la derecha le dijiste: venid bendito de mi Padre, y a nosotros nos vas a echar para el lago de fuego eterno. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué está respondido hoy. Preste atención a la palabra. Si usted no tenía una Biblia, tengo buenas noticias para todos. Ahora ustedes tienen Biblia en nuestro portal www.obraluzdelmundo.org. Anótelo ahí en el portal. Lo primero que tenemos en la barra superior a la izquierda es una Biblia para usted.
una Biblia gratis en el portal. En tu computadora tienes una Biblia por donde quiera que vayas. Allí tienes la Biblia. También en tu teléfono tienes la Biblia. Puedes buscar la Biblia entrando al portal de la bendición, el oasis de amor. www.obraluzdelmundo.org. Allí está la Biblia. Primera opción a la izquierda en la barra superior. Y allí usted puede buscar lo que estamos leyendo. Mateo capítulo 25, el último versículo que leí es el 44. Oiga, ellos van a preguntar, bueno, vaya usted a la Biblia, que no lo oiga por nosotros. Usted mismo puede leerlo, es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esas palabras son fieles y verdaderas. Cielito, te felicito. Y a todos los que nos están oyendo y nos están viendo en el cielote, que han preferido este oasis de Dios, que han preferido el canal de bendición, antes que estar mirando otras cosas, hay personas que tienen la radio fija en la voz de Dios, oyendo la palabra del Señor cada día. Para ustedes, mi bendición. Para los que todavía están en el lado izquierdo, mire, les recomiendo en el nombre del Señor que busquen la Biblia allí en el portal, que lean la palabra del Señor para que usted sea librado de estar a la izquierda del juez de toda la tierra. Yo les invito a pasarse de este lado, al lado derecho del Señor, para oír ese llamado tan sublime. Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que no vaya usted a escuchar, apartaos de mí, malditos, al lago de fuego eterno. Ellos tienen derecho a pataleo, pero la respuesta está aquí, en la palabra del Señor. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Yeah! Al nombre del Señor. Continuamos con esta hermosa enseñanza. Dios nos está hablando realmente acerca de lo que vendrá. Y el título de esta enseñanza es Juicio de las Naciones. La Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. Mire lo que dice acá, llevando un poco la secuencia, llevando la secuencia de lo que se viene hablando, ellos se sorprenderán en aquel entonces. Ellos van a quedar atónitos porque le harán una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucedió esto? Nosotros no te vimos desnudo, nosotros no te vimos hambriento, nosotros no te vimos en la cárcel, nosotros no supimos que tú estabas enfermo. Mire lo que dice el versículo 45. Entonces les responderá. ¿Quién les va a responder? El Señor Jesucristo. Los va a confrontar diciéndole, entonces les responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y observe muy bien esta palabra que resalta acá para nuestra enseñanza. Y una de las palabras que suelta acá nuestro Señor Jesucristo es, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños. La importancia de hacer la vida dentro de nuestro medio entorno. ¿Cómo así? Es que hay que hacer cosas importantes mientras estamos vivos. Una de las cosas importantes es reconocer que somos creación de Dios. Reconocer que el que está a nuestro lado, llámese como se llame, del estatus económico, social, que esté, es tu prójimo. Y la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer el bien a todos. Hay personas que clasifican, hay personas que van y le hacen el bien al que tiene. Pero nosotros tenemos que hacer el bien en general a todos. Y la Biblia habla acerca de una historia que realmente llama la atención y la dejó plasmada nuestro Señor Jesucristo. Es la historia del rico y Lázaro.
El rico hacía el bien, sí, pero a los de su clase social. Dice que hacía banquetes, se vestía de lino fino, de púrpura. Pero acá lo que el Señor Jesucristo le está recalcando, acá lo que habla en esta preciosa mañana, es a uno de los pequeños, aquel que no nos puede pagar el bien, aquel que no puede retribuir lo que nosotros podemos dar. Y estas personas se quedan sorprendidas acá lo que Jesucristo les dice. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Pero es que hay una buena noticia, es que esto todavía no ha sucedido. Y que usted está a tiempo de reflexionar. Quizás usted, no queremos juzgarle, al contrario, queremos llevarlo a la luz de la palabra. Si usted es una de las personas que solamente le hace el bien a las personas de la alta sociedad, tratando de congraciarse con ellos, no es malo que usted se relacione con las personas de la alta sociedad, pero también relaciónese con los humildes, con el pobre. La Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. También dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero es muy maravilloso porque la Biblia dice que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El primer paso que usted debe hacer es reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ser humanitario. Y quiero resaltar esta palabra humanitario, y es que para ser humanitario hay que tener a Jesucristo. Una de las cosas que se está perdiendo dentro de nuestra sociedad es ser humanitario. Es menester que en estos últimos tiempos usted y yo aprendamos el significado de ser humanitario. Porque si somos humanitarios, si amamos al prójimo, si hacemos el bien, entonces el Señor nos recompensará. Hay bendiciones para aquella persona que hace el bien. Y acá lo estamos viendo. Esto sucederá. Muchas personas que son arrogantes, prepotentes, como esta historia que les hablé acerca del rico, que era prepotente, echaba afuera a Lázaro, lo corría. No quería tenerlo aún ni ahí al lado de su casa. Pero qué triste y qué lamentable que muchas personas hoy en día reconocen muy tarde. Y acá estamos viendo que Jesucristo les está hablando de que muchos reconocerán, pero ya tarde, diciendo: ¿cuándo sucedió esta cosa? Jesucristo le dijo: por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, no lo hiciste a uno de mis pequeños. Y mire lo que viene acá, la consecuencia, el versículo 46, la diferencia. Dios hace diferencia entre el bueno y el malo. Dios hace diferencia entre el que hace su obra y el que no hace su obra. Versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los prepotentes, los orgullosos, los que se creen. Y oído esta palabra, la última Coca-Cola del desierto, e irán al castigo eterno, y los justos, los que practican la justicia, a la vida eterna. Qué lindo y qué maravilloso es que usted entre en el camino de la salvación, que usted practique la justicia, que usted sea una persona humanitaria, pero no solamente humanitaria, sino que tenga a Cristo en su corazón. Jesucristo nos dio ejemplo. Y la Biblia dice: ejemplos os he dado en todo. Jesucristo se relacionó con los humildes, también se relacionó con la alta sociedad. Jesucristo, el propósito de él, dice la palabra, que no vino a servir, sino a ser servido. La palabra de reflexión: usted quiere gozar de la vida eterna, agarre el ejemplo de Jesucristo y sírvale a Jesucristo y sírvale a su prójimo, y usted gozará de la vida eterna. El versículo dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ayúdenle el Señor que cuando llegue este momento del juicio final, usted esté en el camino de la salvación, usted haya practicado la justicia, usted sea una persona que ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, y Dios, seguro que Dios le dará la vida eterna en el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Jesús no vino para ser servido, sino a servir, a darnos ejemplo, a enseñarnos.
Vamos ahora al libro de Marcos, capítulo 13, a continuar con esta enseñanza. ¿Cómo registra Marco estas palabras del Señor Jesucristo? Cuando Jesucristo habla acerca del futuro, ¿qué viene? ¿Qué es lo que va a acontecer al final de los tiempos? Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, dice en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Me llama la atención la primera parte, saliendo Jesús del templo. Jesucristo no perdía oportunidad de estar allí en la sinagoga, en el templo, y enseñar la palabra de Dios. También un ejemplo para nosotros que debemos seguir, no perder oportunidad de predicar el Evangelio, no perder la oportunidad donde quiera que nosotros vayamos de enseñar la palabra del Señor. Él le dijo a su madre, cuando ellos se habían perdido, él estaba en el lugar indicado, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre es el que hace la voluntad de mi padre. Él estaba haciendo la voluntad de su padre, enseñando. Y dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, allí en el templo. Y dice, no andaba solo. Uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificio. Me imagino que ellos muy orgullosos, muy contentos, porque mira qué fachada, qué cosa tan hermosa tenemos aquí, como si eso fuera eterno. Jesucristo le dijo, mire, compañero, le tengo noticias. Jesucristo en el versículo 2 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él lo sabe todo. Quizás nosotros siempre ponemos los ojos en lo que se ve, en lo material. Pero dice las Escrituras que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Por eso nosotros tenemos siempre que poner nuestros ojos en Jesús. No ponga sus ojos en su casa, no ponga sus ojos en su negocio, no ponga sus ojos, ¡ay, mira qué carro tan hermoso tengo! Ponga sus ojos en el que está arriba, en los cielos. Los discípulos, pero contentísimos con aquellas estructuras que tenían, pero orgullosísimos. Maestro, mira qué hermoso templo tenemos. Pero el Señor tenía noticias para ellos. Les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y eso se cumplió. Escasos 70 años luego que el Señor se fue, vino, bueno, pues, y destruyeron ese templo. El imperio romano destruyó, Alejandro destruyó el templo también, les quitó su adoración. Hermano, que usted y yo no pongamos nuestra adoración, nuestro amor en las cosas que tenemos aquí al frente, sino que pongamos nuestro amor y nuestra mirada en lo que el Señor ha prometido para nosotros, para los que le aman, allá en el cielo, en las mansiones eternas. Que no atesoremos y pongamos nuestro corazón en las cosas que están aquí, porque ellas son perecederas. Y lo que nos traen es dolor de cabeza, lo que nos traen es, bueno, pues, es un peso que no nos deja buscar al Señor. Dice el Señor, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ay, Dios mío, me imagino que esa gente se pusieron a sudar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice en el versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Qué bueno, hermano, es acercarse al Señor, el que todo lo sabe, el que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, y no perder la oportunidad de pedirle al Señor que nos enseñe. Hoy no tenemos al Señor físicamente, así como los discípulos que lo seguían a Él, y allí estaban ellos interesados en saber, en que el Señor les explicara un poco más.
usted y yo también tenemos que estar interesados en que el Señor, buscar de primera mano, buscar primeramente el reino de Dios, buscar allí la información del que la tiene, del que lo sabe todo, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el texto lema de nosotros hoy, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es un versículo que estamos martillando, que el Señor nos dio para este año, buscarle a Él. Usted no pierda la oportunidad de preguntarle al Señor. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que así como los discípulos del Señor se sentaron con Él y le preguntaron, Señor, explícanos, dinos más, que usted y yo también tengamos ese deseo, que siempre nos mueva ese amor por conocer más del Señor. Y hoy está abierta la oportunidad. Gracias a Dios por estos matutinos, porque está el Señor hablándonos directamente a nosotros, al cielito, a los que vienen aquí con hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados, dice el Señor. Y usted que está allí en su casa, no se aparte de la sintonía, porque aquí hay respuesta a todas las preguntas que usted tiene. Aquí el Señor nos da para darle a usted también, que usted también esté allí pendiente, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí? Estoy seguro que el Señor tiene respuesta para su vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bendito sea Dios, me corresponden los versículos del 5 al 7 de el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, dicen así. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Amén. Está hablando el Señor de las señales antes del fin. Y vemos acá la preocupación de cuatro de sus apóstoles, de sus discípulos que le seguían. Ellos se preocuparon cuando él empieza a explicar de las señales antes del fin. Y ellos se apartan, dice que se apartaron con él, aparte, le hacen una pregunta. Y qué maravilloso es que el Señor no se queda con ninguna de nuestras inquietudes, siempre nos responde cuando nosotros le preguntamos. Cuando hay momentos difíciles que no entendemos, hay que apartarse con el Señor y preguntarle. Aquí Él está respondiendo claramente la inquietud de sus discípulos. Y dice, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor les responde de esa manera? Porque el Señor quiere que no seamos engañados. Cuando usted tenga alguna inquietud que no entienda, pregúntele al Señor. Pregúntele, acérquese y le diga, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y Él le va a responder, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Qué le estaba alertando el Señor? Estas señales antes del fin son las señales que el Señor hoy nos está dando esta señal para que entendamos nosotros que estamos viviendo justamente estos tiempos. No es preciso que usted sea un profeta con una profundidad de revelación de los misterios de Dios, ni tampoco sea un teólogo para entender que estas señales se están cumpliendo. Hoy nosotros debemos de entender que estamos viviendo los tiempos del fin. ¿Cuál fin? No el fin de la humanidad, no. Es el fin de esta era de la dispensación de la gracia, donde la iglesia del Señor será levantada. El apóstol Pablo habló del arrebatamiento de los creyentes, que dice la Biblia que será como ladrón en la noche, será como un abrir y cerrar de ojos, será como el relámpago que sale en el oriente y se oculta en el occidente. Ese va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de ese acontecimiento maravilloso, se van a cumplir estas señales que ya el Señor
lo ha dicho y lo está diciendo en esta mañana. Dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Que es lo que vemos hoy en día, algunos predicadores siempre utilizan ese yo soy el profeta, yo soy el maestro, yo soy el apóstol, yo soy el que sana. En aquel tiempo lo dijo, yo soy el Cristo. Hoy en día la gente anda presentándose con ese yo soy, pero ya estamos alertados. Dice el 7 más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿qué es lo que se está oyendo hoy? Cuando usted ve las noticias a nivel internacional, por todos los medios de comunicación, lo que se oyen son guerras y rumores de guerras. Dice, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es necesario que estas cosas sucedan, necesario oír estas cosas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos estamos afirmando más y entendiendo, comprendiendo que la venida del Señor a llevarnos al cielo, al arrebatamiento de la iglesia, está pronto. Dice, pero todavía no es el fin. Es necesario que estas cosas sucedan. Así que, hermano, hermana, amigo, usted que nos está oyendo, nos está viendo, no se confunda, no se turbe, no se asuste, porque estas cosas ya están escritas y lo que está escrito es de fiel cumplimiento. Que Dios les bendiga. Amén. Yeah. Gloria a Dios. 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 Gloria. Adelante, Arthur. Gloria a Dios. Me toca el verso 8 y el 9. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremoto en muchos lugares. Y habrá hambre y alboroto, principios de dolores. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a tribulación. Y en la sinagoga y os azotarán delante de gobernadores y de reyes y os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Qué bendición con esta palabra. Amén. Gloria a Dios. De verdad, pues Dios está hablando algo futurable, de algo que va a sobrevenir. Dios está dando una palabra muy hermosa para toda la nación. De verdad que hoy está pudiendo mirar a través de estas cámaras, a través de todos los matutinos que se están mirando. Dios está dando una palabra porque Dios habló de algo que se iba a acercar para los últimos tiempos. Y podemos mirar hoy que se está mirando esto del cual es Jesucristo. Cuando los discípulos se le acercan y empiezan a hacerle la pregunta al Señor y a decirle, Señor, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos se preocupan. Ellos tienen un interés en preocuparse de lo que va a acontecer. Jesús, muy sabio, empezó a decirle las palabras de lo que iba a acontecer. Empezó a decirle acerca de las naciones, cómo las naciones se iban a levantar para los últimos tiempos. Empezó a decirle de los reyes, cómo se iban a levantar. Eso ya lo estamos mirando. Nación contra nación se ha levantado. Estamos mirando los pueblos, alborotos de las personas, de los pueblos. Ya esto está, como decimos nosotros, es el tiempo final. Y las personas que hoy por hoy están oyendo estos matutinos, ya es para que la persona tome reflexión en su mente, tome conciencia y de que ellos puedan decir de verdaderamente lo que se oye en los matutinos, lo que la gente habla, predican, esta es una realidad. Estamos entendidos y reconocemos de que verdaderamente ya la venida de Cristo se acerca. Es algo futurable el cual el Señor habló y podemos entenderlo. Nosotros, para nosotros como cristianos, para nosotros como hombres de Dios, a nosotros nos ayuda, nos impulsa en buscar más de Dios, nos impulsa en buscar más de su presencia, porque sabemos que ya el Señor se acerca para venirnos a buscar. Ahora mire cómo dice. Dice, y alboroto y principio de dolores son estos. Sabemos que la gente, lo que se escucha es el lamento de las personas. La gente empieza a alborotarse, empiezan por aquí y para allá. Alborotado y lamento las personas, lamento por la... eso, se escucha esto, mira, hace falta la sal, hace falta el azúcar, la harina no se encuentra y esto. Pero ya Jesucristo a nosotros como iglesia, a el cielito que en esta mañana nos está mirando,
para todos los que están en su casa, para nosotros como pueblo del Señor, no es para nosotros de repente sentirnos alarmados por esto, no, no, porque ya la palabra, ya nosotros, Dios nos ha revelado la palabra, nos ha hecho entender de su palabra para entenderla, que no podemos nosotros alarmarnos, porque ya sabemos que esto es algo futurable, el cual el Señor indicó y enseñó para los últimos tiempos, para que nosotros estemos preparados. Oiga como dice el verso 9, dice, pero mirad por vosotros mismos. El Señor está dando una palabra para la gente de afuera, y luego viene una palabra para nosotros, y dice, y mirad por vosotros mismos. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A los discípulos, que ahora somos nosotros en este tiempo actual. Dice, porque os entregarán al concilio, y en las sinagogas os azotarán delante de gobernadores y de reyes, y os llevarán por causa de quién, dice el Señor, por causa de mí. Esto miramos hoy en día, hay en muchas partes que la gente le cierra la puerta a los cristianos, cuando el hombre, la mujer de Dios, cuando hay grupos que van evangelizando a las casas, hay personas que cierran las puertas, o de repente dicen, a mí no me gusta el evangelio, o a mí no me gusta esa religión. Quiero decirle en esta mañana que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para transformar a la persona que se encuentra en delitos y pecados, y para hacer entender a la humanidad de que Cristo viene para llevarse a un hombre y a una mujer decidido por Cristo Jesús, y que el hombre pueda entender que verdaderamente ya la venida de Cristo se acerca, y que todos estos alborotos que estamos mirando cuando salimos al centro de la ciudad, cuando salimos al centro de los pueblos y miramos, vemos a la gente alborotada, la gente alarmada, debemos recordar la palabra que Cristo le dio a los discípulos. Alboroto de la gente por muchos lugares. La gente empezarán a gritar, la gente empezarán a alarmarse de tantas cosas de lo que está sucediendo. Pero nosotros como iglesia del Señor debemos de entender que esta palabra nos ayuda a impulsarnos para buscar la presencia de nuestro Cristo. Amén. Dios nos bendiga. Aleluya. Bien, seguimos con la palabra del Señor. Dice el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando traigan para que trajeron, preocupaos, porque habéis de decir, ni pensar, sino que fuere dado en aquella hora, habla porque sois vosotros los que hablar, sino el Espíritu. Vemos aquí que la palabra del Señor es muy grande y poderosa. Dice la Biblia que es necesario que sea predicado el evangelio. Hoy tenemos esta gran bendición, que estamos poniendo un pie en el sol y otro en la luna con estos matutinos. No hay excusa. El evangelio está llegando a las naciones con poder de gloria, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero dice algo lindo aquí, pero cuando trajesen para que traerlo, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Es importante que el hombre de Dios no tiene que estar asustado. Esto me recuerda un testimonio cuando nos llevaron a predicar allí a la Plaza Bolívar, delante de educadores, doctores de la ley, abogados. Hermano, ahí pudimos dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y dice aquí, y no penséis, sino que fuere dado en aquella hora esto, porque no sois vosotros los que habéis de hablar, sino el Espíritu de Dios. Pero aquí tenemos que estar revestidos con el poder del Espíritu Santo. No ser un evangélico ahí como una nube sin agua. No, hermano. Un evangélico lleno del poder de Dios. Que usted no tenga miedo cuando esté delante del ministro, del presidente, del gobernante, del alcalde, para usted dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Que usted no tiemble de miedo, sino que tiemble bajo poder del Espíritu Santo, para que esta palabra llegue a las naciones. Desde Guanare para toda la tierra se anuncia el evangelio. En la mañana, en la tarde, es la palabra martillando, aleluya, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que no tenemos que estar amedrentados ni asustados cuando estemos delante del comandante, delante de la guardia. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo es el llamado de dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y qué gran oportunidad estos grandes matutinos. Pueblo de Dios, amigo, usted que está en otra parte, encienda el teléfono, encienda el celular y dé a conocer a Jesucristo, para que Dios se cumpla esta palabra. Que Dios me les bendiga. Amén y amén. Yeah. Gloria a Dios. Gloria.
Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Aquí dice en el capítulo 12 del versículo 3, se dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos esto, este acontecimiento a diario. Vemos estos acontecimientos a cada rato en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos que los hijos se levantan contra los padres, que matan a sus hermanos. Todas estas profecías están ya cumplida, están cumplidas, porque en toda la tierra, en todas partes, ya se, por los periódicos, por la radio, por la televisión, se ven todas estas cosas, ¿verdad? Que se han levantado los padres, los hijos contra los padres, que han matado a los hermanos contra hermanos, se golpean, se matan, vemos todas estas cosas. Pero también dice aquí el versículo 13, dice, y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre. Vemos que también a nosotros vemos que debemos estar firme en la presencia del Señor, porque dice, y seréis aborrecidos de todas esas personas cuando nosotros predicamos la palabra del Señor a todas esas personas que, decía mi hermano, que cierran las puertas, ¿verdad? Por esas personas somos aborrecidos. ¿Por qué? Por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, sigue diciendo, dice, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin. No es hasta mañana, un mes, dos meses, un año, no, es hasta el fin. Si usted persevera hasta el fin, seremos salvos. Si usted persevera hasta el fin, será salvo. Si usted persevera en las luchas, en las pruebas, por todas estas cosas que debemos presentar, ¿verdad?, en esta vida, seremos salvos. Si guapiamos, como dice, si guapiamos en el Señor, seremos salvos. Y esa es la bendición que el Señor tiene para nosotros allá en el cielo. Cuando usted se le pare allá al Señor, Señor, aquí he ganado la buena batalla, porque usted se paró firme aquí en la tierra contra todas estas adversidades de la vida, contra todo este desprecio de la humanidad, usted estaba firme en el Señor. Amén, que el Señor me les bendiga. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermano. Amén. Me corresponde ahora desde el verso 14 hasta el 16 del capítulo 13. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Fíjese, aquí el Señor nos alerta, nos da una alerta a través de las Escrituras. Y dice que el que lee entienda. Nos manda, hermano y amigo, usted que nos está oyendo a través de la radio y de la televisión, nos está viendo, nos manda que tenemos que estar alerta. Aquí nos están hablando de las señales del fin. Jesucristo viene pronto. Y después que venga Jesucristo va a quedar la gran tribulación acá en la tierra. Tiene que estar alerta, tiene que estar preparado. Como cuando una persona va de viaje, prepara su maleta, mete todo lo necesario, todo lo que va a utilizar, lo mete porque él quiere estar preparado para estar de viaje. Ya nosotros hoy en día tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Cuando suene la trompeta, nosotros los que estamos en Cristo, volaremos a recibir al Señor en las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor Jesucristo. Tenemos que estar alerta. Cuando ya veamos la abominación desoladora, en días atrás estudiamos el libro de Daniel y todas estas cosas se aclararon. Entonces, cuando ya veamos nosotros esa abominación desoladora puesto en el lugar donde no debe estar, como dice la Escritura, mire, los que queden a correr de una vez,
Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para ser levantados cuando Jesucristo venga a arrebatar su iglesia. Que Dios nos bendiga. Verso 17 dice: Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo ni la habrá. Una advertencia, como comienza diciendo el verso 17. Un signo de admiración, de preocupación y de alerta, más ay de dolor, de alerta, más ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días cuando suceda el rapto de la iglesia. Hemos venido estudiando este libro maravilloso, el cual queremos compartir con usted una vez más, amigo que sintoniza las emisoras, sintoniza este canal que es de gran bendición para donde alcanza y donde llega la señal. Queremos compartir este mensaje de prevención, este mensaje de alerta de que Cristo viene. Usted me dirá, yo tengo años escuchando que Cristo viene a buscar a su pueblo y todavía no ha venido, porque la misericordia de Dios se ha extendido de una manera especial, esperando que usted entienda este llamado que Dios le hace para que convierta su vida del mal camino el cual le lleva. Cuando dice la escritura que hay de las mujeres que estén encinta y estén criando en aquellos días, la mujer que esté encinta, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, ya su barriga no estará allí. Amanecerá espichadita. ¿Dónde estará el bebé desesperado buscando a su niño? Los que tengan niños pequeños en las cunas, en las camas, o vayan a retirarlos a la escuela, al colegio, a los cuidados diarios, X lugar donde usted tenga a su niño, su niña, no lo encontrará. Hay en estos momentos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, cómo está la tierra de convulsionada. Se ha puesto muy de moda los secuestros o los autosecuestros. Usted tiene una esperanza de que si usted paga un rescate, usted puede recuperar ese ser querido, ese familiar. Si corre con la bendición de Dios y la suerte de que lo regresen con vida. A cambio de un dinero. A cambio de cierta cantidad monetaria que le pidan. Pero en esta ocasión no será así, amigo, vecino. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ya no habrá más tiempo. Y este mensaje se ha predicado y no habrá excusa delante de Dios, no habrá justificación, porque para que la venida de Dios venga, dice la Biblia que este evangelio tiene que ser predicado a todo el reino. Será predicado esta palabra de Dios a todas las naciones, todos tendrán conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no se sorprenda, madrecita, cuando usted se levante y no consiga a su hijo. O usted estaba ya al momento del alumbramiento, porque uno cuando está embarazada, uno anda contento, feliz. Uno no ve el momento, la hora que llega el momento para uno ir a dar a luz, para conocer la niña o el niño que está esperando, comprando las cositas. Ya no estará ese bebé, su barriga no estará, porque se irán con el Señor. Dice el verso 17, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, dice la Biblia, para que vuestra huida no sea en invierno. Mucho frío, pesadez para salir a congregarnos, para buscar al Señor. Pero yo le daría gracias a Dios si el Señor en estos momentos viniera y nos encontrara en estos matutinos haciendo la obra de Dios, predicando la palabra. Cielito, usted sería bienaventurado, porque hoy usted tomó la decisión de levantarse y de venir a acompañar a su pastor, de venir a acompañar la visión del siervo de Dios, estar aquí en los matutinos predicando esta palabra. Bienaventurado usted si está cumpliendo la palabra de Dios. Si Cristo viniera en este momento, nos iríamos a reinar a la patria celestial. Oremos a Dios por nuestras familias, nuestros vecinos y nuestros amigos, porque es nuestra responsabilidad. Qué triste sería que Cristo viniera en un tiempo de fiestas paganas, donde muchos de las iglesias
se irían tras esas perversidades y tendrían que pagar grandes consecuencias sufriendo lo que dice la Biblia en el verso 19, porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el tiempo, ni la habrá. Lo que va a suceder en la tierra, damos gracias a Dios que su iglesia va a ser levantada y estaremos en el cielo con nuestro Padre Celestial. No veremos la gran tribulación que sufrirá la tierra. Dice la Biblia, lo hemos estado estudiando, que las estrellas, todas las constelaciones que están en los cielos descenderán sobre la tierra. El agua se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá. Cosas terribles, hermano, amigo. Entonces es necesario de que usted entienda esta palabra, de que hoy es su día aceptable, hoy es el momento propicio para que usted acepte esta palabra y diga: es verdad, esto no es cuento de camino, no es que queremos aterrorizarlos o meterles miedo para que usted llene una silla de la iglesia, no, sino que Dios quiere tener misericordia, Dios quiere que se cumpla esa palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque Dios no ha venido a condenar al mundo, Él demostró su amor entregando a su Hijo por amor a la humanidad, por amor a nosotros, para que entendamos la palabra del Señor. Entonces es necesario de que usted entienda esta palabra, que vendrán cosas terribles para esta humanidad. Usted dirá: pero cosas más terribles que las que estamos viviendo. Dice la Biblia que lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, ahorita en el 2013, son principios de dolores. A nosotros como pueblo de Dios no nos sorprende que haya escasez, que tengamos dinero y no consigamos cosas que comprar. Eso es algo bíblico. Yo me alegro y me gozo. Los que estamos fundamentados en la palabra de Dios, estas cosas no nos aterrorizan. Todo lo contrario, nos alegra porque sabemos que viene el novio a buscar a su novia, a los que estén preparados. Gloria a Dios. Yo no me asusto, hermano, yo me alegro y me gozo, me entristezco por mi familia que todavía no entiende la palabra de Dios. Yo anoche le di gracias a Dios que fui a compartir con una de mis hermanas que está pasando por un momento fuerte, y yo le decía: hermana, es necesario, por el amor de Dios, entiende de que Cristo los ama. Dios se va a valer de cualquier estrategia, de cualquier manera, para que entiendan de que Cristo vive y de que hay un Dios maravilloso. Entonces, iglesia, no te asustes cuando comiences a ver que este mundo se tambalea, porque somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gocémonos y alegrémonos, porque Cristo está a la puerta. De un momento a otro escucharemos el sonar de la trompeta, y los que estemos preparados, los que estemos listos, nos iremos con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 20 y 21. Alabado sea Dios. Dice así: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Amén. Permita Dios que estemos dentro del pueblo de los escogidos, dentro de los escogidos que Dios ha elegido para entrar al reino de Dios. Pero es una alerta para los que están afuera, una alerta para también los que estamos aquí adentro. ¿Por qué? Porque quiero hacer énfasis en el versículo 21. Entonces, si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Sabemos que Satanás en estos últimos tiempos va a tratar de engañar aún a los escogidos. Pero todo aquel que se basa la palabra, todo aquel que obedezca esta palabra, dice que será como árbol plantado junto a corriente de río de agua viva. Nadie ni nadie lo va a mover de la verdad. Hoy en día se ve por ahí mucho, el versículo 21 dice: entonces si alguno dijere: mira, aquí está el Cristo. Hoy en día se ve por ahí, si aquel viene de por allá, de afuera, y levanta un muerto, entonces el otro va regando la voz y se mueve ese grupo para allá.
¿verdad? El otro vino, vámonos hacia aquel estadio, vámonos para acá, vámonos para allá. Y andan corriendo de un lado a otro buscando pues señales. Y también Satanás hace milagros, hace señales, hace pues esas señales para engañar a mucha gente y tenerlo engañado. Pero dice aquí, mira, no le creáis. Hay que velar, por su fruto le vamos a conocer. Me llama mucho la atención esto que me haya correspondido a mí, porque en estos días yo escribí aquí al portal que la obra ha sido ejemplo de producir, porque nos ha permitido Dios extendernos hasta los 5 continentes de la tierra por el fruto que se ha dado. Nuestro pastor Puerta decía, ¿de qué vale llenar un estadio y que se levanten paralíticos esto y aquello? Y después al mes, a los 2 meses, ¿dónde está esa gente? ¿A dónde se fue? ¿A dónde están? ¿Ve? Hay que velar allí también. No vayamos a hacer que de los que estamos escogidos no nos dejemos engañar. Cuidado. Cuando se nos diga, vamos para allá, mira hermanito, no vayas hoy para el culto de milagro en la noche, vámonos mejor para esta concentración, mira, el apóstol, el reverendo, esto, aquello y lo otro. Y se va uno movido a veces hasta para ese tipo de conciertos, movido, hermanos, engañado, y resulta que allá hay enseñanzas falsas, cosas extrañas. Aquí nosotros tenemos la verdad, y la verdad es Jesucristo. Le aseguro que si usted pone los ojos en el autor y consumador de la fe, nadie lo va a engañar. Si se deja guiar por el Espíritu Santo, que dice el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, usted sabe que aquí en los matutinos, usted sabe que aquí en las escuelas dominicales, en la casa de oración, nuestras instalaciones de la obra Luz del Mundo, se predica a Jesucristo. No predicamos otra cosa, no hablamos cuentos de lo otro, de esto, sino hablamos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Así que verifique, cuando lo inviten a otra parte, verifique el testimonio, vea el ejemplo, porque es muy bonito hablar la palabra de Dios, es muy bonito ver que alguien se levanta, eso es muy bonito. Y en este tiempo estamos viendo muchas señales de eso, muchas cosas de eso estamos viendo, que la gente se deja guiar. Se deja guiar es por lo que ven, pues, unas señales, hay unos milagros. Pero el ejemplo que estará dando ahí en el hogar, el ejemplo que estará dando a sus vecinos, ¿será correcto? ¿Será eso verdad lo que está predicando? Entonces allí no se deje engañar. Iglesia, todos los que están allí atentos a través del portal, a través del internet, ojo con este versículo a la iglesia del Señor. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, cuidado con salir corriendo para allá, verifique bien. Mira, allí está. Dice aquí, no le creáis. Pero si usted ve un buen testimonio, usted ve que se predica la verdad, vive la verdad esa persona, bueno, vamos a buscar la verdad allí a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria. Hermano, tú te llamas Arthur, ¿verdad? Arthur Díaz. Amén, amén, pastor. Y vienes de Maracaibo. Aquí estamos de Maracaibo con la secretaria de la iglesia, mi esposa, está una anciana y está el jefe de obrero que canta. Nos disponimos de estar aquí en los matutinos hoy y aquí estamos. También traemos un proyecto, una visión, una carta de pedirle una máquina para reproducir, aunque sea para reproducir los tratados, para llevar el mensaje a las cárceles, a todo el estado Zulia, que esta palabra llegue también a Sinamaica, a Santa Cruz, en tratado. Dios, el 31, Pastor Puerta, Dios nos permitió estar el 31, el año antepasado fui a la cárcel de Sabaneta y el 31 estuvimos hasta las 4 de la tarde. Este 31 estuvimos en un hospital, repartimos 500 tratados. Pero me da cosa porque
los tratados que repartimos, lo compramos en otra librería y tenemos que ponerle el sellito arriba, pues, de la otra marca, que se vea Maracaibo, Misión 11, Luz del Mundo. Entonces salió, yo tenía hace tiempo, compré unas Biblias, creo que a Edra, compramos una Biblia que me las envió, fui yo que hablé varias veces por teléfono, mi deseo de montar una librería cristiana, Luz del Mundo, neta Luz del Mundo, en Maracaibo, mantener los libros de nuestros pastores, otros CD de otros cantantes, neta, pues, de la obra Luz del Mundo. Yo sé que todo esto vale, cuesta, pero le creemos al Dios del cielo que Dios nos lo va a dar. Dios nos va a dar eso, y por eso estamos aquí, movidos por la iglesia, con una firma, movidos con unos hermanos, estamos aquí haciendo también esa petición, pastor. Que Dios te bendiga, Arturo. ¿Cómo están cayendo los matutinos en el estado Zulia? Eso está cayendo de gran bendición, mire. Tanto así que este año comenzamos, sacamos la computadora de mi cuarto y la colocamos en la iglesia. Y desde ahí entonces los hermanos vienen al local que Dios nos ha entregado ahí y ahí nos reunimos y hacemos, pues, escuchamos los matutinos allí todos los días, de lunes a viernes. Tú eres avispadito, hermano. ¿Cómo fue que llegaste al camino del Señor, Arthur? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? Cuéntanos. Yo nací en el Señor. Cuando ya nací, mi mamá iba a la iglesia. Nací sin padre porque cuando yo nací ya papá había muerto. Tenía 2 meses mi mamá de embarazo. Y esto la llevó, pues, ir a la iglesia, a la Misión 1 Barinas, hace muchos años. Yo tengo 30 años, mi mamá tiene 33 años en el Señor, pero a una edad, me aparté, a edad de 12 años, y comencé a andar en malos pasos, en las drogas, en los vicios, pues, pervertido, pues, en la ciudad de Barinas. Pero una vez, mi mamá me regaló una moto, y esa moto, pues, la tenía yo frente a la casa, y fui a prenderle, y llegó un muchacho y accionó un armamento y me dio un balazo en la ingle, perforando, pues, la vena femoral. Sabemos que es peligroso, pues, cuando la vena femoral se parte. Y estuve, pues, en el hospital, hospitalizado, y Dios me dio la oportunidad de volver, hermano, a la vida, de poder caminar. Y comencé, entendí que era el llamado de Dios, porque yo conocía desde pequeño, mis primeras instrucciones no era lo secular. Antes de que mi mamá nos enviara para el colegio, nos levantaba tempranito, eran 2 varoncitos, mi hermano y yo, y uno cantaba y el otro predicaba y ella estaba pendiente, nos enviaba, después del matutino nos enviaba al colegio, pero me aparté, pero esto permitió, pues, por las buenas, dijera Dios, por las buenas o por las malas, pero tú me vas a obedecer, ¿ve? Entonces es mejor, yo le recomiendo a todos los que nos están oyendo, a todos los padres de familia, a todos los hijos rebeldes, a todas aquellas hijas que no le obedecen a sus padres, es mejor entrar en los caminos del Señor por las buenas que llegar con una dificultad. Porque si Dios ha determinado salvarte, Él te va a llamar. La Biblia dice que lo que es de Él, nadie se lo arrebata. Y de esta forma, yo estuve en un hospital 6 meses sin caminar, pero cuando me levanté, yo le dije a mamá, yo quiero comenzar a ir a la iglesia, y comencé ahí inmediatamente. Ya me conocían en todas las misiones en Barinas, y los pastores me ayudaron. Fui a Valencia, y de esta forma, pues, Dios me agarró con brazos de amor y me colocó en su ministerio. Y aquí estoy, pastor, sirviéndole a Dios, a la disposición del servicio de Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Arthur, cuéntale a la gente, cuéntanos algún gran milagro que el Señor ha hecho por medio de tu ministerio que ha marcado tu vida, hermano Arthur, en un antes y un después. Aparte de eso que te devolvió la vida con ese balazo que te rompió la tubería femoral, te reventó esa tubería desangrándote por dentro, pero el Señor te necesitaba. Después de eso, cuéntanos algún gran milagro que te impresionó y que te gusta contar cuando estás predicando, fundando alguna misión nueva. Hay un testimonio que me impactó, lo viví allá en la misión 15 de Maracaibo, un testimonio que Eli, mi hijo menor, tenía como 2 meses por ahí, de recién nacido, 3 meses, y mi esposa estaba dándole pecho y estaba fritando unas tajadas allá en la pastoral, y
Entonces ella me dice, atiende aquí la talla. Yo estoy y voy atendiendo pues las fritas ahí, volteándolas. Y ella sale corriendo, pero yo la veo que no sale más, que empieza a llorar. Y me meto para el cuarto y la veo y llorando, turbada. Y cuando veo al niño estaba morado, no, no, los ojos se estaban volteando. Y eso me impactó. Yo me tiré de rodilla allí en la cama y de aquí no me paro hasta que tú lo levantes porque tú me lo diste, Señor. Y entonces, pero me dio por llamar, estaba el pastor Richard Contreras aquí en unos matutinos y me dio por llamar al pastor ahí de rodilla. Pastor, pido la oración por el matutino, por mi hijo. Y él me dijo, cálmate, levántate y ve al hospital. Pero primero hicimos una oración, él la hizo. Y bueno, y me calmé, agarré el niño y nos fuimos al hospital así morado. Y cuando íbamos en el camino, pastor, el niño comenzó a tomar color, le hicimos unos exámenes. Cuando salió la doctora dijo no, que ese niño no tenía nada, estaba bien. Como a la semana le enviamos a hacer otros exámenes, le hicimos 3 exámenes a Jorman Elí y este niño no sacó nada. El pastor Richard me dijo, no creas que no pasó nada. Fue un milagro de Dios y yo lo creo así, fue un milagro. Dios me lo devolvió y eso ha tocado mi vida. Dios me ha demostrado que en ese lugar tan remoto donde estaba, porque era un lugar donde no entraba carro, un lugar bastante caótico, ¿verdad? Pero Dios allí nos respondió, Dios allí nos dio la victoria, sanó a mi hijo, me lo devolvió y que toda la gloria sea para nuestro Dios. ¡Yeah! Gloria a Dios. Seguimos con la enseñanza. Estamos hablando en Marcos, capítulo 13. A mí me corresponde el 22 y el 23. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Dios lo que quiere es que nosotros estemos, el deseo del Señor es que nosotros estemos atentos, estemos alertas y despiertos para no dejarnos engañar. Nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos. La Biblia dice que probá los espíritus para ver si son de Dios. Hay gente que se va de las primeras. Dios, quizás el enemigo está llamando hasta un hermano, uno que se llame apóstol, de repente se va a la iglesia a estos tipos de actividades donde vienen engañados. En Timoteo nos enseña, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, dice, no prestar atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean es discusión, gente que se desvía y que se aparta de la verdadera doctrina. Estos son esa gente, y como ellos no quieren estar solos, siempre quieren llamar a la multitud. Yo recuerdo que una vez llegó un profeta por ahí, pero el vagabundo le ministraba era puro a las mujeres y llamaba a las mujeres y está tu marido, no está, y como Eric era un profeta iba a ministrarle a las mujeres. Que el Señor reprenda al diablo. Dios, nosotros siempre se nos ha enseñado que nosotros tenemos que estar alerta, y nosotros como pastores no tenemos que entregarle el púlpito a todo el mundo que se llame, ay, porque anda con tremendo anillo, porque anda con tremendo flu. No, nosotros tenemos que estar alerta. El Señor Jesucristo lo ha dicho, y Él, como no es mentiroso, eso se está cumpliendo. ¿Cuánta gente se ha apartado de la verdad? ¿Cuánta gente se ha apartado de la verdadera doctrina y se ha ido a diferentes cosas? En Efeso, perdón, ahí en Apocalipsis, hay una iglesia que probó a los que son llamados apóstoles y los encontró mentirosos, porque esos son los que son unos apóstoles, unos mentirosos. Ni el Señor Jesucristo se llamó así, ni el Señor Jesucristo era una persona humilde. ¿Cómo tú entonces te vas a estar llamando apóstoles? Porque no lo son. Nosotros tenemos que probar a los espíritus a ver si son de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo lo dijo, que esto ya el Señor lo había dicho. Nosotros tenemos que probar al Señor. Una vez iba a predicar uno de los profetas, de los apóstoles aquí en la Biblia, y decía Felipe, este es el gran poder de Dios. Embuste, no era nada, era el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Hermano, iglesia, despierten en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese se llamaba Simón el Mago y
Dios. No, el gran poder de Dios es la persona que esté humilde, es la persona que esté atenta. Yo bendigo el día en que el hermano Puerta, gloria al Señor Dios, escuchó la voz de Dios, que Dios le dijo: pon la camarita. Inmediatamente salimos de allá del aposento alto donde se reunía él con los hermanos Taguala, los misioneros, mi Juan y algunos pastores de aquí de Guanare, y le enseñaba él la palabra aquí. Pero gracias a ese día que Dios le dio esa ordenanza al pastor Puerta y él obedeció, y ahora estos matutinos, esta palabra está despertando a cantidades de iglesias que estaban dormidas, que se habían dejado engañar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros y nosotros los pastores de Guanare tenemos que apoyar, porque se nos está haciendo la carga, el trabajo más liviano. Mire, cantidades de gente que estaba hablando cosas de la mente, cosas de por hablar, y gracias a estos matutinos están siendo edificados. Han dejado el librito y han buscado la Biblia para predicar la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar por leyes, por normas, por doctrina falsa. Predique la palabra, predique a Cristo como se enseña en estos matutinos. Despierten el nombre del Señor, prenda el canal para que usted vea que se va a llenar de la palabra del Señor. Predica la palabra, mi hermano, predica la palabra, está despierto. Nosotros los ministros del Señor tenemos que dar la palabra concreta como es. Iglesia, en el nombre del Señor te hago un llamado: no te dejes engañar, no te dejes engañar por diferentes doctrinas falsas. Busca al Señor, busca a Cristo, bendito sea el Señor. La persona que es simple, ese es el que están buscando. Pero ¿por qué no te apareces a una dinamita? ¿Por qué no la damos en una vigilia internacional? ¿Por qué tú no buscas entonces a esta gente si buscas a los más débiles? Nosotros tenemos que estar alerta, los pastores. Yo siempre digo que a veces nosotros usamos el teléfono para quizás hacer cosas indebidas, pero usemos el teléfono para estar alerta. Hermano, está un falso profeta por aquí, tenga cuidado, no se dejes engañar. Para eso es que tenemos que estar alerta, mis hermanos. No te dejes engañar, habla la palabra del Señor Jesucristo y el Señor te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Kenia, cuéntale de ese que engañaba en Samaria. Después entonces, cuando vio el poder de Dios verdadero, hizo que se convirtió al Señor, pero no se había convertido a nada. Y después quería comprar, quería hacer negocio. Cuéntale. Él quería comprar el don de Dios. Claro, cuando supo que la gente se estaba buscando al Señor y al verdadero Cristo, y la gente comenzó a salvarse, y la gente quizás quedó solo, no tenía dinero, porque eso es lo que pasa, que cuando el profeta empieza a comprar, vender el mensaje, eso es lo que está pasando. Y este Simón el mago, y comenzó, quiso entregarse. No, yo quiero entregarme para recibir eso, porque hay gente que es así, quiere reentregar, recibir al Señor, pero es por un beneficio. Y cuando este hombre dice que quiso ver las maravillas que Dios estaba dando, le quiso dar al apóstol, dice que le quiso dar dinero. Y el mismo, creo que fue Felipe, que le dijo: tú y tu dinero perezcan, porque estás lleno de maldad, tu corazón está lleno de maldad. Y eso es lo que pasa cuando los apóstoles dicen que son apóstoles y son unos mentirosos, puros comprando el dinero. Bendigo este canal, que no sea nunca estar pidiendo dinero, meses pidiendo dinero. No, se habla de la ofrenda misionera, y hemos visto a través de estos canales lo que se hace, trabajos en Haití. Ahí está el hermano de Haití, el hermoso trabajo que está haciendo, dándole, atendiendo a tanta gente en Aruba también. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted tiene que probar, y dónde es que se va el dinero que usted le da a Dios. Yeah. Eso es lo que tenemos que hacer.